Finalmente, la seremi de gobierno la mantuvo el Partido Comunista. Esto luego de la salida de Elizabeth Bruna, quien aludió a motivos personales y familiares que le impedían mantener su cargo. Así, y tras el saludo protocolar con la delegada presidencial regional, el militante del PC, Pablo Iriarte, fue nombrado para encabezar esta área. Primero agradecer lógicamente al gobierno, al presidente, a la ministra, por esta invitación a ser parte del gobierno de la región de Antofagasta. En términos generales lo que puedo decir es que nos han pedido ser un aporte sustancial, poder apoyar, aportar el necesario relato del gobierno y el gran trabajo que están haciendo todos los sectores, desde la delegación presidencial, los seremis que conforman el gabinete, y empezar a llevar a los rincones de la región el mensaje del gobierno, la solución de las problemáticas, el trabajo colaborativo. De acuerdo a lo indicado por el nuevo seremi de gobierno, en este primer día se ha reunido con distintos seremis para intercambiar sobre trabajos y desafíos en las respectivas áreas. Nos juntamos con la delegada, por supuesto, al saludo protocolar, que fue nuestra primera acción. A primera hora con la seremi de la mujer a propósito de marzo y de lo importante que significa aquel trabajo. Nos vamos a juntar con transporte también por lo mismo. En un ratito más nos juntamos con la seremi de cultura a propósito de los 50 años, del golpe de Estado. Entonces, la idea es poder empezar a coordinarse ya como tarea principal, con el fin de construir este trabajo que se hace desde todos los sectores en un relato del gobierno y empezar a llevarlo por los rincones de la región. El sello de su gestión sería la articulación de las distintas áreas de gobierno ligado al territorio y organizaciones de la región. Yo creo que la transversalidad de nuestro trabajo tiene que ver con lo primero, no vamos a inventar nada nuevo. Quiero decir que humildemente me uno a este grupo de seremis que ya está trabajando y la esencia que queremos darles es aportar en el trabajo que ellos hacen con la característica de salir a la calle. Y por lo tanto, si hubiera que darle un sello, tiene que ver con eso, ser un aporte en el trabajo que se está haciendo en los territorios, ¿no? Con las organizaciones sociales de la región, con los gremios, con los demás seremis, por supuesto. Y por lo tanto, por eso el sello que le doy es que me pongo a disposición, ¿no? Me pongo a disposición del trabajo y la articulación con todo el equipo de gobierno desde hoy día. De este modo, la vocería de gobierno la mantiene el Partido Comunista, ahora con Pablo Iriarte, arquitecto de profesión, ex consejero regional y ex candidato a la alcaldía de Antofagasta, elección en la cual obtuvo más de 17.000 votos.